Los llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes conforman un paisaje de enorme valor medioambiental. De hecho, está considerado como el área de concentración de aves esteparias más importante, no solo de España, sino de todo el oeste europeo. De ahí que esté catalogado como zona de interés regional, CIR, y zona de especial protección para las aves, CEPA. Esta riqueza natural es aún más destacable por cuanto convive en armonía con una intensa explotación agropecuaria que es tan amplia como antigua. Su extensión forma una media luna en torno a la capital cacereña. En esta superficie de suaves relieves, donde abunda la vegetación propia de los pastizales, que se alternan con cultivos de cereales y manchas de encinas y alcornoques, pasan el invierno a las grullas. Abutardas, ortegas, gangas y sisones habitan en estos llanos, donde también se pueden observar rapaces como el cernícalo primilla, el milano negro o el aguilucho cenizo. En las escasas áreas de arbolado anidan colonias de garcillas buelleras y cigüeñas blancas, de gran importancia por su número. El Centro de Recuperación de Fauna y Educación Ambiental Los Hornos se encuentra en la orilla occidental de esta zona de interés regional, muy próximo al pueblo de Sierra de Fuentes y a unos 11 kilómetros de Cáceres capital. Los animales salvajes heridos que llegan a sus instalaciones encuentran en él una segunda oportunidad. Los Hornos está dotado de los medios humanos y técnicos necesarios para tratar y recuperar a los animales que ingresan con cualquier tipo de lesión. Cuenta con un quirófano donde se realizan curas, operaciones y la supervisión de la evolución del tratamiento aplicado. El centro dispone también de unidad de cuidados intensivos formada por 20 boxes independientes donde los pacientes permanecen aislados de estímulos externos. Se pretende con ello reducir los niveles de estrés de los animales y minimizar el contacto de estos con los seres humanos, ya que el objetivo principal que se persigue en el centro de recuperación es devolverlos al medio natural en cuanto hayan completado su recuperación. Las cámaras de vídeo instaladas por el centro cumplen una doble función. Por un lado, ayudan a vigilar a los animales sin molestarlos, y por otro, son un instrumento más con el que llevar a cabo la otra labor esencial que realiza el centro, la educación ambiental. Estas cámaras pueden ser visualizadas desde la sala de exposiciones y permiten una observación directa por parte de los visitantes. A los grupos de escolares y demás colectivos que lo visitan, se les informa sobre la labor que aquí se realiza y se les conciencia sobre la importancia de respetar nuestro medio ambiente. También se visitan algunas de las instalaciones exteriores, como el área de irrecuperables, donde se encuentran ubicados los animales que, debido a las lesiones irreversibles que padecen, no pueden ser devueltos a la naturaleza. Igualmente, se les presenta el proyecto que lleva a cabo el Centro de Cría en Cautividad del Cernícalo Primilla y el Banco Genético de la Biodiversidad de Extremadura. Proteger la fauna salvaje y sensibilizar a la sociedad acerca de la importancia de su conservación son los ejes fundamentales de la actividad del Centro de Recuperación de la Fauna y Educación Ambiental Los Hornos. Por eso, cada vez que uno de estos animales se recupera y es puesto en libertad, todo el esfuerzo aquí realizado cobra pleno sentido.